Especial Son inicia como respuesta a las necesidades que teníamos dentro de educación especial. Como bien sabemos, esta situación de contingencia por pandemia de COVID-19 nos generó cambiar las formas de trabajo en educación y en atención a nuestros alumnos en educación básica. En el periodo comprendido de abril a junio, estuvimos resolviendo de manera inmediata cómo trabajar con nuestros niños y se estuvo recibiendo Aprende en Casa, lo que fue la primera etapa, y estábamos viendo las necesidades que podían ser solventadas desde educación especial. Entonces, un grupo de entusiastas, de personas muy entusiastas en el campo de la educación especial en el estado de Sonora, nos reunimos en unas pláticas sencillas, en unas pláticas de compromiso, y empezamos un pequeño grupo de supervisión, un grupo de 3-4 personas, entre ellas una maravillosa docente, una persona muy querida por nosotros, la maestra Daniela Limón, y nos planteábamos cómo responder a nuestros alumnos, cómo tratar de tener recursos que le fueran útiles a nuestros maestros y a la educación básica en general. Special Son nació desde el corazón y nació con el entusiasmo de saber que era posible la equidad y atender a nuestros alumnos con énfasis en la discapacidad. En las ventajas que nos plantea lo que es el proyecto de Special Son y el canal de Special Son en educación básica. Pues primero que nada, es un recurso y es un recurso maravilloso. Yo espero que lo disfrutemos bastante porque es un recurso que nos permite trabajar con los diferentes niveles de educación básica. Aquí el planteamiento es desde inicial, pasando por preescolar, primaria baja, primaria alta, secundaria, y todavía hay un bonus. Viene educación en el apartado de lo laboral para lo que es CAM-CAME. El canal de Special Son nos permite ver aquellos videos que por nivel y de servicio educativo están disponibles semana tras semana, y el maestro de educación básica puede elegir de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a las características del grupo o, en este caso de manera muy específica, a las características del o los alumnos, qué es lo que va a ser de utilidad para la semana que está llevando a cabo en su labor. En el caso de los canales, del canal de Special Son y de los videos, pues todos están bajo el planteamiento del diseño universal de aprendizaje. Y en ese sentido se trata de dar respuesta a la diversidad desde la inclusión. Es muy interesante señalar que es un esfuerzo colectivo que inició desde muy, vamos a decir, desde un planteamiento pequeño y que ha ido creciendo. Pero en este canal y en estos recursos que estamos proporcionando, nuestro afán y propósito principal es que sepan que se cuenta con un apoyo desde Educación Especial para atender a la diversidad con énfasis en la discapacidad y bajo el diseño universal para el aprendizaje. Creo que cualquier maestro que visite el canal de Special Son va a encontrar cuando menos uno, dos o hasta más videos que le van a ser de utilidad. Los elementos claves para Special Son es quizás una de las preguntas más bonitas que yo pudiera responder. ¿Qué es lo que nos identifica? ¿Qué es lo que caracteriza a esta gran comunidad virtual de docentes, de trabajadores de la educación que pertenecemos a Special Son? Si yo pudiera decir una sola palabra, que no va a ser el caso, es el corazón. Special Son nace desde el corazón y para dar respuesta a todos nuestros alumnos que tienen un requerimiento educativo. En este caso, con énfasis en la discapacidad y con una situación o presencia de TEA, TDA, problemas severos del aprendizaje o de igual manera una aptitud sobresaliente. Pero después del corazón, que es
parte importante que amalgama esta comunidad está el gran compromiso de alrededor de más de 40 integrantes de este proyecto que todos los días está haciendo un planteamiento de cómo responderle a sus alumnos. El gran compromiso, la disposición, la creatividad, el entusiasmo. Verdaderamente una de las primeras características de esta comunidad es me uno desde el corazón y lo hago de manera voluntaria. Me uno porque quiero responder a la población con la que yo estoy trabajando. Es un gusto y es un honor estar en Especial Sol. El proyecto Especial Son consiste en retomar recursos que parten desde la Federación o incluso del Estado y a través de esos recursos un equipo de docentes y de profesionales que están inmersos en la educación, no solamente educación especial, hay docentes que son de nivel preescolar, de educación física incluso, y hay quienes no tienen nada que ver con educación pero tienen tanta pasión y amor por la inclusión que han decidido unirse a este proyecto para aportar lo que saben desde su experiencia y su conocimiento. Este equipo de profesionales han decidido aportar desde su experiencia, desde las áreas como producción, es decir, grabar clases, con ajustes razonables, con adecuaciones a los recursos para que sean lo más accesible posible para nuestros alumnos, con un enfoque de diseño universal para el aprendizaje. Hay equipo de profesionales que se dedican a darle toda la cuestión técnica en la edición, que le da de alguna manera un aporte a la accesibilidad en cuanto al contenido, a las imágenes, a los recursos, que son parte fundamental de estas clases. Están, por supuesto, la participación indispensable de los intérpretes de lengua de señas, que es fundamental en las clases para lograr no solamente la accesibilidad a la discapacidad auditiva, sino una verdadera inclusión para poder aportar a la comunidad. Y por supuesto también contamos con profesionales que en este papel juegan supervisoras, que estamos en constante retroalimentación y acompañamiento para lograr orientar a cada uno de los profesionales en el logro del objetivo principal, que es realizar recursos más accesibles. Los beneficios de Especial Son es que está diseñado de una manera universal y los alumnos pueden tener las mismas oportunidades que los demás. Además, en lo particular, algunos padres de familia han comentado que los videos les llaman mucho la atención a los alumnos y eso facilita mucho lo que es el aprendizaje. A los docentes les recomiendo que exploren la plataforma, ya que el flyer se va a estar mandando mensual. Los videos se están publicando semanalmente. Entonces, de esta forma pueden estar viendo qué aprendizajes y qué temas les va a servir para trabajar con sus alumnos. De esa forma se va a facilitar los aprendizajes esperados que se requieren para trabajar con los alumnos.